Buenos días, buenas buenos días, buenas tardes, buenas noches. manda no sacaras también este video. Estoy con Eli de Stand Up Crew Campeche. Eh, lo primero que le voy a preguntar porque siempre hablo de muchas cosas es cómo te llamas y cómo te gusta que te digan. Me llamo Elianeli y me dicen Eli y pues sí me gusta que me digan Eli. Es como una combinación entre Elia y Nelly. Okay. Uh -huh. Eli. Eli. Uh -huh. Eli está chido. ¿Sí? Bueno, gracias por estar escuchando, viendo. Les saludo donde sea que anden. En su tina, en su bacín, con la amante, en el motel, en el carro, en la oficina. Esta es una buena medicina, Radio Brujos. Entramos tu frecuencia. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos a ser mejores diario. ¿Cómo? Como se pueda, cabrones. Así que les invito a compartir, darle like a toda la banda que está ahí en la esquina. Gente que se está rompiendo la madre, como tú. Bueno, no sé si tú te la estás rompiendo, no te conozco. Pero si estás escuchando, ah, escuchas cosas buenas. Este, Eli, muchas gracias por estar aquí, por tu gracias. tiempo. Estoy emocionado. Te vi hace muchos años, pero no te conocía, te veía. Gracias. Este, pero pues, Campeche, tiras una piedra y le queda a tu primo. Sí, literal. <laughs> y qué rollo, qué cuentas de nuevo. Pues nada, o sea, realmente eh, ahorita estamos metidos en, en el rollo del stand-up. Que como te decía hace rato, lo, lo digo ya, confieso, confieso Sácalo. en mi momento. No es algo que a mí me encante. Perdóname, Andrés. La... Te dije que no dijeras ¡No! esa madre. Y así, le voy a poner música así de sí, perdóname, Dimitri jefe. Shostakovich. Es que aparte yo le, yo le digo jefe, jefe, porque él es el jefe. Y se molesta que le diga al jefe. Pero, o sea, es que ¿sabes que Yo lo comparo, la última vez que hice estando, que fue hace, creo, dos semanas más o menos, lo comparo como cuando te subes a una montaña rusa, y estás subiendo, porque me pasó en Six Flags, en la Superman, que estás, o sea, tú puedes estar subiendo, hacer una esquita en el camino, <laughs> este, grabar, hacer, ¿cómo se llama? El cubito de ese cubo Rubik. Rubik. Eh, puedes armar uno y todo, y no ha dejado de subir. O sea, entonces yo estaba, recuerdo que, que es una sensación de que estás arriba y dices, se supone que esto debe ser divertido, y no lo es. Y sabes que, o sea, estás frustrado, pero ya en el camino, ya una vez que bajas, y shh, lo mismo me pasa con el estando. O sea. Cuando me subo al escenario, estoy, todo ese día estoy nerviosa de que de esas ganas así que quieres ir al baño pero ya no tienes nada este, en el Es la, la fila del, del, sí. Ajá, del juego. De, del juego, de que por qué lo estoy haciendo si no lo estoy disfrutando, ya sabes. Si apenas llevo la altura, apenas, apenas llego a la marca. O sea, y ya que estás en el escenario es de que por qué estoy sufriendo y de hecho no soy yo nada más, o sea. Antes de subirnos, sí hemos platicado de eso, así, ¿por qué nos estamos haciendo si nos estamos sufriendo porque estás con tus con tus hojitas así aprendiendo te las cosas y todo? Viendo las caras de que ya se quieren ir ya, o exactamente, que acaban o de ser, llegar y puta, porque no eché las frías? Exactamente, o no sirve el aire que ya nos pasó una vez en MacArthur... sorry. Y not sorry. Ya que ya que estás arriba y tienes un buen público, es muy divertido porque cotorreas con la gente. Yo soy muy de improvisar, o sea, ¿Crees que es la bajada? Como la esa bajada? parte es la bajada sí la bajada cuando ya están ya, cagando cuando de risa. ya están todos riendo o sea, estás cotorreando te toca un buen o sea está súper chido eso porque lo, ya lo estás disfrutando y yo sí lo disfruto o sea sí disfruto estar en el escenario cotorrear con la gente pero como dices no no por el hecho de como o sea, de que canta es bonito, a ver canta en cada reunión o sea a mí sí me pasa yo mucho. lo comparo con eso es que a, a mí por ejemplo cuando llegué a vivir a, pocho, a chupá, Chiapas bueno, sí te iba de a decir salud le dije bueno salud de no pelo Salido despeinado es que no me dio tiempo de licor de café, de todo café, que está, bien está rico. Poca madre. Está bien rico. La, la vez pasada con René no pude hacer esa primer toma porque pues es medio pedo ese güey. Y no pude dices grabar la, el primer botella, traguito. Eh. Sí, ya no había tres botellas que tengo ahí. Pero a ti sí dije, voy a filmar la cara real. Ahí no, no se puede esconder si está chingón o no. Está muy rico, eh. Está muy rico. Aquí también, backstage. Es catador de café, así que lo ah, prueba. Está un poquito rebajado. Está un poquito rebajado con rico. agua. Eh, me dijeron que lo sirviera con puro hielo. Yo sí lo, lo puse con agua. Porque soy un gordito de que necesito la, el trago grandote. <laughs> necesito un trago grande. Está muy rico. Muy y rico. cuando está así, solo con el hielo, es muy dulce. Uh -huh. O sea, es, es así no, sí se siente de sí, besitos. Es y con agua está chingón. Muy bueno, rico. Salud. Este, salud. Te decía que, que me, cuando llegué a Chiapas, me pasó así, yo tocaba pedacitos de canciones con la guitarra, a la prepa, llegué primero a de a prepa, y, este, y me dijeron, oye, tú cantas porque pues llevaba la lira y me ponía a cantar en el salón, ¿por qué no te vienes a cantar? Pero a mí me gustaba escribir y tocar la guitarra. Uh -huh. Eso era lo que me mamaba, escribir mis canciones y tocar la guitarra. Yo no quería ser el cantante de una banda, y uh -huh. acabé haciendo eso durante mucho tiempo, hasta la fecha. Uh -huh. No es lo que me mama, cantar y ser el showman, no. Uh -huh. no, no soy eso. Sin embargo, mucha gente me catalogó como cantante. Pero, pues es eso, es como que te dicen más que lo hagas. Sí. Y a lo mejor no porque sea bueno, sino soy el seis entre los cinco. Sí, es, es lo que me. O sea, digo, yo, yo sé que soy buena. No, sino que yo tuve un programa en la tele hace ah, unos qué rico, años. Está sí, mal. está rico. Yo tuve un programa en la tele hace muchos años. Digo, hace unos diez años. A ver, sí, unos diez años. Este que era de, de, de bromas, de ser personajes, de hacer sketches, okay. etc. Y yo creo que estaba muy adelantado a su época, porque como que ahorita ese, ese tipo de, de, de formato lo haces en, 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 un, en, en YouTube o algo así, sería un boom, pero yo no tengo el tiempo de hacerlo. Pero en ese entonces se no te y era literal hacíamos bromas por teléfono, como tipo black and white, Okay. Este, hacíamos bromas por teléfono y todo. Entonces siempre se me ha dado la comedia, entre comillas, y cuando... Empieza el rollo del stand-up, que, a ver, tendrá unos... Tendrá un año y medio, más o menos, yo creo, aquí, okay, aquí en Campeche sí. que, que como que empezaron a moverse. Y Andrés me, me llamó, me dijo, oye, fíjate que está este... O sea, estaría chido hacer un... Open. Y yo, ¿qué es un open? ¿Qué es, ¿Qué es esto? Y me dijo, es que serías buenísima. Y yo... Fue nada más como transportar lo que hacías a ajá, otro o sea, formato, por, ¿no? Porque también... Lo que yo digo es que, por el hecho de que seas una persona graciosa... Divertida, con chispa y de que discos espontáneos así, no quiere decir que realmente cuando vayas a hacer un stand-up te vaya a ir súper bien. Porque, por ejemplo, yo cuento muchas cosas, tengo mucho material porque tuve muchos exnovios malísimos y pésimos. Entonces, hay material, y hay muchas anécdotas, ya sabes. Pero no puedo hablar siempre de mis exnovios o de perros, que es como que es, ah, la chica de los exnovios, ah, la chica de los perros. Yo siempre hablo de eso. Entonces, como que llega un punto en el que ya no o sea, yo estaba así, que ya de qué hablo. O sea, porque ya no. Necesitas necesitaba, otro. Necesitaba una nueva relación. Camino. Ah, sí. Entonces, este, pero también eh, te digo, como como yo te lo puedo platicar a, a, así, a ti, a varias personas. Siempre me dicen, no, tú serías buenísima haciendo stand-up. Tú serías buenísima, sí, no sé qué, y yo, ah, sí. Cuando lo probé, que vi que era escribir un guión, porque no te puedes subir a decir así, ah, pues, digo. Sí, podrías, pero no sería lo ideal. Así, yo tuve un exnovio que hace cuenta que, pues, o sea, me la pasé bien, pero no también. <laughs> la gente no se va a reír. Sí. O sea, tienes que crear un guión con la idea de que la gente se va a reír. Entonces, tú puedes hacer toda tu rutina, ensayarla, que probablemente se te olvide en el escenario, porque <laughs> es súper común. Es lo que ibas a decir, que improvisabas mucho, improviso, ¿no? Improviso mucho. Pero si te toca un mal público, o sea, que tú estás así con. Ahí viene un remate chistosísimo. Y ves a la gente así. Ah. Tienes Exacto. que alargar ese remate, ese punchline, ¿no? Y duele, <laughs> o sea, duele. Te juro que estar allá arriba, la gente. Sigue. <laughs> Eso te iba a preguntar. <laughs> ¿Por qué crees que? Digo, yo sé que está muy, eh, está ligado. Es un sentimiento. Es un dame energía ahí te va la mía. Sí. Tanto, tanto cantante como, este, bailarín, uh -huh. ¿no? cualquier performance. Sí. Estando pero está ligado a la energía. Sin embargo, a diferencia de una pieza de un bailarín o de un cantante, uh -huh. es al final, tú puedes decir gracias y estás obligando, ¿no? A... a, a, a aplaudan, ya acabé, aplaudan. ¿no? Sí. Este, pero en el caso de los estandoperos es continuo, puede ser cada 10 segundos la risa. Exacto. Y hay una conexión muy cabrona que, que, que se hace una sinergia y crece y crece y puede crecer muy sí, cabrón. Sí. Pero, ¿qué crees que sea lo que te hace eh, sentirte mal? Ego totalmente. Así como... Yo Sí, yo creo que también es como, es que de verdad que pasas tanto tiempo a veces escribiendo y, y, y así imaginando que la, así en el momento de que ja, 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 ya sabes y no sí. pasa y es como te frustra, o sea y ahora qué haces, porque eso te puede, te, o sea en ese momento te puede cambiar te el chip y, y dices que sí, que sí, o sea te entra el nervio, te entra mucho nervio. <laughs> Me echaría un pedo a los cinco. Sí, o sea <laughs> ya, ya sabes así de que imagínate a toda la gente desnuda. Y decir, o sea, o sea, no sabes qué hacer en ese momento y eso es lo que a mí me ha pasado. Y cosa que yo odio, o sea, odio tanto de mí en el, en, en el público, de mí en el público, como de yo estando arriba, que cuando alguien esté hablando, las demás personas se estén abloteando. lo odio. Okay. O sea, se me hace una total falta de respeto. Sí, o sea, sí. si hay una persona arriba que se está rompiendo todo, dando, tratando de darlo todo así, ahí arriba, y, y la gente está, tú, o sea, arriba tú escuchas todos los murmullos. Entonces... Sí. Tampoco eres, es como para decirle, vayan, cállense porque estoy hablando. O sea, porque tampoco sí. te vas a pelear con el, con el público, ¿no? Y, y algunos lugares no, no pagaron para verte. Es como, sí. tú eres parte de lo que está ahí. Y ese es un problema. Yo ni sabía que iba a ver restando. O sea, yo vine a cenar y tú estás ahí hablando. Y no me interesa lo que estás diciendo. También tengo derecho de estar cenando. Mm -hmm. O sea. Eso es, que, eso, es lo, eso es lo que a mí no me gusta. Los espacios. Los espacios. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa? El, hace, un po, hace poco hicieron un evento que se llamó Adultos Imprudentes. Y yo estuve apoyándolos ahí. O sea, yo siempre los apoyo y hosteo y me meto así a hacer cosas, ¿no? Pero como fue un evento exclusivo de stand-up, la gente que fue iba a ver un stand-up. Claro. Y estuvo genial. O sea, la gente cooperó, o sea, se reían, cotorreabas con ellos, la gente estaba feliz viéndote y todo. Pero cuando, por ejemplo, vas a un bar... Y te ponen a, a hacer un stand-up y ya la gente ...pues no va a ver stand-up o, 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 a a o... o está esperando a ver que ya salga la banda o algo así. Pues ya están en su moda, así Ay, qué hueva. O sea, a mí me, me gusta cuando, cuando es un evento 100% de stand-up y que la gente va a ver. Nos pasó hace poco que estábamos en un, en un lugar, en un bar, que nunca va nadie, nunca fue nadie, y literal éramos nosotros, éramos nosotros cuatro. Y pues le dijimos a la, a la gerente así: de, ¿no? Pues, este, pues yo creo que mejor ya, ya nos vamos, ¿no? Y en eso llegaron seis personas, que literal sí venían así todos emocionados. Y nos dijo la gerente: ¿Sabes qué? Es que ellos vienen a verlos a ustedes, o sea, vienen a ver el stand. -up. Y nosotros, sí, o sea, vamos a hacer un show para seis personas, pues bueno, ni modo, ¿no? Estuvo súper chido. Lo vale. O sea, eran seis personas que estaban cotorreando, que se estaban riendo, que podías fregarlos, porque aparte había una pareja y nosotros, eh, bueno, Paola, yo, yo hosté esa vez, y Paola empezó como a, a molestar así de que seguro agarraste al de al lado! que no sé qué. Y resulta que las dos chicas eran las esposas? O sea, ellas eran las que estaban casadas uh -huh. y nosotros la estábamos cotorreando, pero con el chavo que estaba junto a ellas. Okay. Nunca nos imaginamos que de pronto así... Iban a ser dos esposas, ¿no? Y Andrés, que es así muy de hablar de mujeres y lesbianas y no sé qué, y estaban ahí y cotorreaban bien chido. Entonces, iban a ver stand-up y eso está padre. O sea, obviamente, no siempre te va a tocar un buen público. O sea, no. eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que, digo, en lo personal a veces tengo, tengo, eso lo dijo René, tengo chistes que son para mí, tengo chistes que son como para jalar la atención, yo tengo rolas así, voy a cantar una de Jorge Drexler, David Aguilar, uh -huh. este, y es como, es para mí, uh -huh. van a estar escuchando y en ese momento probablemente se van a dedicar a comer su pasta, no me van a ver uh -huh. a mí, uh -huh. porque esa rola es para mí, es sí. para que yo me divierta con mi carnal sí. tocando, eh, sin embargo, hay canciones que es como, ok, Estoy entreteniendo, me pagaron por entretenimiento. Tengo que cantar la planta. Chingue su madre, ¿no? Pero tengo que cantar esta cagada. Tengo que cantar Santa Lucía y llevo 20 años cantándola. Ok, no hay pedo, la, la he hecho. Pero sí me sabe muy cabrón. Me, a mí, a mí me sabe muy cabrón cuando están rejegos, cuando no me quieren. Uh -huh. Cuando hay tres personas que sé que les caigo mal y. Y acaban sí, moviendo sí. la cabeza y dije, ya valiste madre. O sea, sí, sí, sí. <laughs> sí, el dominio también del público es, es. Digo, no quiero decir que me pasa mucho. Uh -huh. Honestamente no me pasa mucho. Soy un poco hermético. Toco y toco, contento y feliz y disfruto mi trabajo. Tengo, siento yo el mejor trabajo del mundo. Es como que te paguen por jugar fútbol, uh -huh. que te paguen por tocar. Uh -huh. eh, lo agradezco, pero no hago mucho caso de qué sucede con las personas. Uh -huh. Yo hago mi show. ¿Sabes qué pasa la diferencia con el stand-up? Porque, por ejemplo, yo he, he bailado en obras, he actuado en obras, he, te, te, tuve una banda de rock hace unos años. Entonces, y no es lo, o sea, yo decía, nada me pone más nerviosa que hacer stand-up. He cantado, he actuado, he bailado, he hecho de todo lo que te puedas imaginar en el escenario, porque te digo, como tuve el programa, de pronto de mis personajes tenían que entrevistar a gobernadores y cosas así, no me ponía nada nerviosa esto el estando me pone súper nerviosa, o sea que estoy así, ya, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Entonces, ¿qué, ¿qué diferencia hay que por ejemplo una canción te la sabes de memoria y la vas a tocar así tú y tal vez otros días que vengan igual, o sea si es una canción cover vaya, ¿no? Si es tuya pues es diferente, obviamente sí. tú la vas a tocar a, tú, a tu modo. Un baile tiene una coreografía que se sigue, que es un son, son ocho y sigue el otro ocho y etcétera, lo mismo con la música. En el caso del stand-up, es que tú, aunque quieras seguir un guión, si pasa algo chistoso o malo o bueno en el, tienes en, que con el público, lo tienes que utilizar. Y además, tiene muchísimo que ver lo que interactúas con el público. Porque si vas a entretener, porque al fin y al cabo, un stand upero va a entretener, o sea, tiene que darle risa a la gente, ese es el punto. Porque, por ejemplo, aquí hay muchos que quieren ser stand-uperos y no dan ni un gramo de risa. No quiero decir nombres, clásico. Ustedes saben quiénes son. <laughs> Y, y, eso, y eso es muy es muy desesperante porque te juro que yo veo gente así que está a fuerzas intentando dar risa y y ese que así <laughs> o sea haces que tía, de, sí. se siente bien o sea, se Su siente bien feo, ahí se siente bien gacho te lo juro tú viendo a la gente así sufriendo ahí arriba entonces digo masoquismo de verdad que lo sigan haciendo y, y ven que no funcionan pero bueno y, y entonces tú, es, es necesaria esa interacción con el público. O sea, no puedes subir y decir, yo voy a hacer mi estando para mí y ustedes si se ríen no hay pedo. O sea, no puedes porque para eso estás subiendo. Pero ¿crees que no pudiera funcionar eso? Por ejemplo, hay, no. hay, hay muchos, hay muchos, <laughs> no. este, yo me acuerdo mucho, voy a decir una, una, un ejemplo muy estúpido, me, 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 me retracto desde antes de decirlo, uh -huh. pero yo me acuerdo una vez que hubo unos huracanes y Eugenio Derbez salió leyendo una carta como un, infor, un informe. Uh -huh y este lo leyó como si fuera serio y, él no, era serio. y no era nada serio mm -hmm. y dijo nos mandaron al albergue Ajá. y cuando dijo eso se quedó callado un rato entonces <laughs> este eso ya nos pasó. estuvo muy cabrón porque está diciendo nos mandaron al albergue eh, ¿Sí? no nos ayudaron pero está insultando pero no está insultando sí. pero él está serio y sí hizo eso de, de voy a leer esta carta uh -huh. ya lo tengo estructurado de hecho tenía un papel y todo y yo he visto comediantes, muchos comediantes que a mí en lo personal me causan risa como Zach Galifianakis, Gal, Gal, Galifianakis. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que ese perro no habla. Sí. Sí, no, tiene una su, cara Su sí, cara es poker face, así. Y dices, "No mames, uh -huh. yo no podría platicar con ese güey, el que hizo ahorita con Keanu Reeves... donde sí, bueno, no, es ahorita Sí, el carbón, ¿no? Sí, 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 sí. que tiene sí. se sí. llama Las Plantas, su podcast, sí. o sea. Sí. <laughs> y sí, le pregunta no... a Keanu Reeves... "¿Por qué comes en la calle? Este, ¿no te gusta, no te aceptan los ricos?", o sea, así como y se lo pregunta serio y se le queda viendo. ¿Los ricos no te aceptan? ¿Eh? ¿Los ricos? Y, y es como... Sí le vale madre lo que vayas a pensar. Sí, sí. Entonces, a mí sí me gusta ese comediante que es... Eh, no sí, me importas es, como sí. público. Sí. Es que sí puede ser. Pero está... Pero está difícil. Y también yo creo que en Campeche es un poco más difícil. Porque la gente todavía no está tan abierta al estando Yo siento. Sí. O sea, ves a la gente como... Como que al principio lo ves así... Y además, es un stand-up clásico, como lo platicaba René. A la, a una persona que habla como pochito, que te caracterizas. Hay como ciertos uh -huh. parámetros. Sí, si sí, te de es gente... una mestiza, así. así ah, que sea heredas, huevo. Así, wow, wow, lo máximo. O sea. <laughs> y, por ejemplo, mi, yo tengo un personaje. O sea, es más una persona realmente. Se llama Doña Ceci, que es la que te Y contaba. mientras una persona. Sí, es una persona. O, una o sea, literal, cuando aparece Doña Ceci, Elia no está. No existe. O sea una vez que aparece ella y ella es un poco así o sea ella te puede estar hablando seriamente o diciéndote así como de no me importa si te está doliendo y eso a la gente le da mucha risa o cuando ella llora por sus problemas porque por ejemplo tiene un hijo que se fue uh, de mojado a Estados Unidos y cosas así entonces o sea ella llora llora contando su historia y la gente le mata de risa o sea le pero ella está llorando y dice: ¿Por qué se ríen? Ya sabes. Pero como tú mantienes tu personaje, uh -huh. este. Sí, no, o sea, te digo, doña Ceci es. No le haces mucho caso al público. No, no, porque ella realmente no es un stand-up. Pero, o sea, es una señora que está contándole su historia porque normalmente aparece de la nada. O sea, sí, no es Hay como que invitarla que... en 10 días. ¿eh? Ajá. O sea, no, no, no es como vine a hacer un stand-up. O sea, yo vine a contarles mi historia. Bueno, doña Ceci y aparece de la nada. Ella trabajaba en Mayavisión y limpiaba y entonces le empezaron a. A grabar y así, como que vieron así que tiene potencial y o sea, a la gente le caía bien. Y pues sí, es la clásica señora que se llena de talco y tiene su, su bolsita transparente así guarda en el brasier para darte cambio y su mandil y así. Ok. Y sí, a ella no le importa. O sea, es. Fíjate que muchas personas, día aparte, me preguntan si no me pongo más nerviosa cuando estoy como doña Ceci. Porque doña Ceci soy yo. Así. <laughs> Y, y no, a mí me pasa al contrario. O sea, cuando estoy Elia haciendo un stand-up, me pongo muy nerviosa. Que a veces no parece, pero sí me pongo muy nerviosa. Pero cuando sube doña Ceci. O sea, no sé, es como. Hay, un, hay una capa. Es como. Sí, aparte de que tiene. ¿Viste Big Daddy con Adam Sandler? Este, ah, sí. Papá sí, genial. Sí sí. sí, sí, sí. Donde le ponen los lentes oscuros para cuando sí. tiene pena. Así. Es algo así, es como Literal. una máscara que te deja. Literal. Decir mamadas y que no pase nada ¿Por qué porque crees no eres que, tú. ¿Por qué crees que René traía lentes en el podcast? Sí, porque venía macizo. No, no. Ah, no, no, no. Digo, porque. ¿Por qué? No, eso me pasa con Doña Ceci. O sea, ella tiene unos lentes y es como no ves a nadie, por eso ya puede ser como más cruel y así con, sí. con la gente, o sea cruel entre. el comillas, cerebro, ¿no? es que el cerebro a, adapta eso como no soy yo, o en mm. algún punto en algún punto no, hay, sí. una, hay una película que se llama The Beaver con The Beaver con Mel Gibson tiene un trauma y empieza a utilizar una mascota, Ay, creo que el sí. castor. Sí. Está muy cabrón esa película. O sea, él mm -hmm. empieza a hablar con su hija a través del castor porque mm -hmm. no podía, creo, sí. dirigirse ahí. Algo así. Sí, sí, Hace sí. mucho que lo vi como 15 años. 10, no sé. Sí. Y sí pasa. Hay una persona que, que, que todo el mundo conoce. Este, el escorpión dorado. Mm -hmm. Que tú ves esas dos personalidades y este cabrón es otra cosa. O sí. sea. Y dice, dice él que él tiene un switch que no sabe de dónde sale. Mm -hmm. Gracias a. a, a pues a lo mejor la disciplina, ¿no? Ya de haberlo hecho, ya es como que, pack, soy el escorpión, a la mierda. Sí. Y me acuerdo cuando platica con el mismo cagado, voy a hablar de este menso otra vez, Eugenio de Revés. Cuando, cuando graban amo, con Eugenio él. Arbés. Yo no tanto. Fíjate yo que sí. me gustaba muchísimo antes, en el momento que empezó a ir al gabacho ya no me gustó tanto. Sí, yo sí lo Como sí, lo que amo. le perdió la... la, la... Sí. Se me hizo como un maná, así. Me gustaba maná. Y como que, güey, ya o sea, cambia se de te risco porfa. no ¿No, ves, no has visto cómo se llama, el viaje con los ceroes y eso? Desde, no, en no, Prime. para nada, menos, <laughs> no ¿Es manches. Eso es como ver siete, siete eugenios, ¿no? Sí, <laughs> ¿No? sí literal. <laughs> bueno, más o menos, ¿eh? Porque más bien son seis eugenios contra un eugenio. Porque todos están en contra de su papá, o sea, literal, sí. literal. Sí, siempre he pensado que si le pones una cámara a cualquier persona 24 horas va a ser entretenido sí. Pero pues cuando es una imagen pública, cuando es una personalidad, pues más, ¿no? O sea, sí. por el morbo y así sí, claro. Pero lo que te decía es que Eugenio Derbez está, lo está insultando y le está diciendo Ay, pinche puto, ¿a ti te gusta estar en Estados Unidos? manda los huevos a la gente Y ese güey como que lo quiere insultar, pero se está riendo con él no puede contestarle porque se, le causa mucha risa lo que dice. Sí, sí, sí. Y le dice, güey, para ti es, para ti es muy fácil hacer esta comedia, pero la comedia que yo hago llega a un punto donde intenta hablar serio. Tiene más, un poquito más de, de nivel, le dice, porque yo no estoy detrás de una pinche máscara diciendo pendejadas. Yo tengo que tener mi misma cara fea y hacerlo. Creo que al final le presta la máscara o algo así y este güey empieza, apenas se pone la máscara Eugenio Derbez, empieza a insultarlo. Así, así, así a agandallarlo. Como sí, que se libera. El... Ajá, es, se entiendo. libera como diciendo: Ya no tengo que mantener la pose. Ya no soy el actor de Miami que, que sale gran Under. Soy este güey que está imitando al escorpión uh -huh. dorado. Y ¡pac! se debraya por 10 segundos. Uh -huh. Pero sí sucede. Yo quiero hacer ahorita algo que se llama Lado B. Uh -huh. eh, contrario al Story Time que estoy haciendo en Instagram. Que el Story Time es como cualquier cosa que se me venda a la mente. Y es Story Time. Y el, cuando me iba a matar en la carretera. No sé. Uh -huh. Y el Lado B. Sí, así. Este, y el lado B, quiero mentar madres. El lado B, quiero decirle a los que hacen doble fila en Little Scissors que chinguen a su madre. O sea, que no lo soporto. Que ojalá se. etcétera, uh -huh. Pero quiero una máscara. Sí. Quiero una máscara porque siento que no soy yo y siento que me va a destapar algo. De verdad, no, ni, el, el pedo es que no lo he hecho porque no he encontrado la máscara que. Sí, no lo sé a lo mejor sí. la primera máscara que encuentre lo voy a hacer es que a veces hasta ni tiene que ser una máscara o sea literal sí un, un, un calcetín no lo sé pero sí necesito hasta unos lentes digo tú tienes lentes no sí pero <laughs> cambiar sí, literal, la voz este sí. ponerte una pintura algo uh -huh. porque eso es como una este cómo decir un filtro es que sí literal es una máscara o sea <laughs> sí es como si te bloquearas de las personas que están al figurativamente frente. es una máscara uh -huh. literal y eso para mí es más fácil. ¿Te acuerdas o sea, en qué momento empezaste con Doña... Doña esta? Doña Ceci, este... Uh, a ver... Era aproximadamente ahí del 2009, creo. Yo empecé a hacer... Imitaba a, a una señora así de que... Va, ah, quiere que limpie, no sé qué. Entonces mi mamá empezó a decir... Doña Ceci va a venir. Y se quedó el nombre de Doña Ceci. Y pues como yo estoy muy pegada a mi familia... Entonces siempre hacemos reuniones y cosas así. Siempre quieren que imite gente o quieren que, que salga doña Ceci o que si sí, hable como argentina, como español, no sé qué. Entonces empezaron a tener, o sea, el, ya, ya el doña Ceci ya era un nombre, o sea, ¿y qué pasó? No vi a doña Ceci. Y yo era como de, ya sé, así me volteaba de, ¿qué pasó? Oye, o sea, cosas así. Doña Ceci... Di, ¿A qué edad? ¿10? No, 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 ya, ya, ya estaba grande, ya sabía lo que quería en la vida. Clase, <laughs> no, no, yo creo que tenía como unos... No, como unos 19 o 20, o sea, yo estaba grandecita, porque tuve un novio, a la bestia, tuve un novio que no me dejaba hacer Cecilio se llamaba. <laughs> sí, no, no, no voy a decir su nombre clásico, <ríe> pero <ríe> tuve un novio mucho tiempo y estaba muy morrita, o sea, de mis 15 a mis 20 años, y era el clásico novio que no te dejaba hacer nada, o sea, como... Aparte yo estaba en una edad en la que estaba descubriendo como que, que quería y la comedia siempre, siempre me gustó, o sea... Siempre se me dio ser como que, ah, si no viene Elia, no nos divertimos. Entonces, a veces tú necesitas que la gente te haga reír y tú tienes que hacerlo reír. Aunque estés triste. Es como el síndrome del payaso. Sí. No, no algo así del payaso. Y este, y por ejemplo, me empezó a gustar el metal y jugaba fútbol. O sea, no hacía cosas como los que, lo que haría una niña tradicional que. La tradicional que traemos en la cabeza de que las niñas no deben jugar fútbol, deben de escuchar... El Reed comportamiento Spears, promedio de una niña. Ajá, de, se debe de, de, de hacer una colita y blusa de botones sea, así. Entonces, ese vato con el que andaba, literal, tenía un concepto de niña tradicional y pues a lo mejor a mis 15 años, pues sí me... La verdad es que sí me manipuló y me... Violencia mental, ¿no? Violencia psicológica. Y, y sí me moldeó de una manera de que así de que yo me terminó... O sea, cuando me di cuenta, me vestía como su mamá, ya sabes. a la bestia! Sí, literal dije, soy su mamá. De Complejo cola, de Electra. Sí. Y, 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 y blusa así y de botones, o sea. Entonces, cuando yo empiezo a crecer, ya como a mis 18 años, pues ya dije, yo quiero ser, o sea, y ya y yo. ¡Voy a traer el pelo, Y, y ajá, exacto, ten. o sea, y aparte nunca me vestí como tradicionalmente, o sea, en ese entonces me acuerdo que me ponía unos jeans negros con una falda de mezclilla encima y mi cadenas y cosas así que o sea, estaba así como en mi época de metalera y me iba a los toquines y, y ahí de hecho este bueno Andrés lo conocía desde antes pero como que es él tenía una banda entonces igual yo empiezo a escuchar metal porque Andrés pasaba estaba todo el tiempo en mi casa porque nunca le ha gustado estar en su casa y todo el tiempo estaba bajando yo tenía una computadora porque aparte él no tenía computadora o sea no tenía ni cuarto así lo sabes Tenía creo que compartía con sus dos hermanos, entonces imagínate un cuarto para tres. Así que siempre estaba en mi casa y mi casa siempre está todo el mundo. Y tenía una computadora, una compact que tenía como unas bocinitas a un lado. Sí. Todo el tiempo estaba bajando canciones. Ya sabes que antes bajabas canciones y tardaban tres días sí, en bajarse. Sí, 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 Y de pronto sí ¿qué es esto? Así him y me, bueno, metal que era un clásico, ¿no? Pero a él le encanta escuchar Jim. Entonces yo como que empiezo a escuchar him. Y luego empiezo a escuchar... O sea, otro amigo me dice... Oye, ¿por qué no escuchas...? Y empiezo a escuchar a Ben Sevenfold... Y, y me empieza a gustar el metal... Digo, llegó un punto... En el que ya escuchaba demasiado grito... Y... Cannibal Corps... Y cosas así... Ahorita ya no me gustan... Pero sí me llamaban la atención... Entonces, como no era esa niña tradicional... Este... Porque, pues... como una niña tradicional va a escuchar metal? Ya sabes, entonces... Cuando empieza a pasar eso... Y que yo empiezo como que a romper el molde... Empiezan a salir estos personajes... O sea, sale Doña Ceci... Y... Y digo, obviamente termino con ese vato. Fragmentada. Sí, sí, sí que sale Doña Ceci. Regocíjate, etcétera. Y, a, y se da el programa. O sea, a la par empiezo a hacer el programa. Para util, también utilizaba Doña Ceci. O sea, Doña Ceci hizo muchos sketches y, 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 y condujo y todo. O sea, digo que para eso creo que... Fernando Ortega a ser gobernador, entonces me tocó entrevistarlo de pronto, meterme así con los, con los este, reporteros como Doña Cese y, y Don Fernando no, y así metiéndome así, y, y él así como ¿de qué onda? O sea, él no sabía. Yo estaba así como, me, me dijeron, ¿no? En Mayadición me dijeron Tú vas, vas a ir de reportera. Pero... Vas a ir de reportera para este programa y yo pero, ve qué haces, o sea, inténtalo, ¿no? Y ahí me ves metiéndome así o sea, Doña César, así con su talco y todo, su mandito, metiéndome así con la cámara y Obviamente se llamó la atención y, y lo entrevisté. Hasta los reporteros te dieron chance de Sí, decir, de que. No mames, sí, Sí, señora. Y luego también me tocó. No me tocó entrevistar, pero aceptó que le entrevistara a este. Ay, Curi. Que nunca dejé que le entrevisten. Entonces dejó que le entrevistara a Doña Ceci. Como te digo, solo Doña Ceci. Y cotorríe con él, porque dicen que sí es. González Curi, ¿cómo se llama? No, Antonio. Ándale, el que fue gobernador. Dicen que no le daba entrevistas a nadie y así, pero entre sueñas ese. Entonces, eso como que empezó a nacer ese personaje y lo fui utilizando, lo fui utilizando. Y sí, ha hecho stand-up. De hecho, se hace no mucho se subió a hacer stand-up, pero también te digo, tiene que, o sea, tiene que ser el escenario, tiene que ser un buen escenario. Porque te digo, hay gente que va a ver otra persona disfrazada y. Como que menos le, le prestan... Es como... Las expectativas ah, de tener una persona disfrazada enfrente uh -huh. pueden limitar un poco tu creatividad uh -huh. o, o, o hacer que tú no lo disfrutes probablemente. Uh -huh. O piensen que, es que vas por a el hablar... cual lo haces. Sí. Lo haces porque te gusta hacerlo. Sí. No lo haces porque... Por lana, porque... Lo haces porque te gusta hacerlo. Uh -huh. Entonces, sí, 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 sí te... Igualmente, sí, este... Eh, por ejemplo, o sea, los, la, los personajes de mestizas... Hablando como yucas y cosas pues, así... Son clones... Hay muchísimos... Entonces tal vez cuando ves a Doña Ceci pienses que va a ser lo mismo... Porque es una señora comandil y así... Pero nada que ver... O sea, Doña Ceci es una señora clásica del sur... Pero no es una... Pues como las mestizas... Que hacen todos las, las, o sea, los tipos de imitaciones de las mestizas... O sea, Doña César es una señora común y corriente... Solamente que es... Tiene mucha chispa y tiene muchas historias... Y, y está chistosa... Entonces, ¿qué me han dicho...? todos tenemos una tía que es doña Ceci. de hecho todos o sea bueno la tía Ceci, no así es como más el personaje es la tía Ceci. me dicen todos hemos tenido esa tía o sea muchos se identifican de que es la tía que ya qué pasó güero? y ya de hacia las niñas no ya te piqué yo tengo una tía la, ya te piqué es como cuando ya si ya te bajo uh -huh. si ya eres señorita no siempre tenemos una tía así entonces doña Ceci es, es, es esa tía como que te pregunta feo pero pero lo <laughs> <¿sabes>? ajá. <laughs> Y a lo, con los hombres, sobre todo, ¿no? O sea, que es las preguntas así muy íntimas. Todos tenemos una tía Ceci. Entonces, mucha gente se identifica con eso cuando, cuando ve a la tía Ceci. ¿Crees que podrías crear otro personaje en este sí. momento? Ahorita, en este momento. No, no, no. O sea, Para de tu mí. vida. <laughs> eh... Prac, te cambio un ojo así sí. y tu mirada. <risa> 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 el, el tipo, sí, ver, sí. Es tipo yo se abre Pues tenía otros personajes. Tenía una que se llamaba Lady Ganga que era una... Este, una gringa viviendo en, viviendo en México y que igual era como muy fresa, o sea, era muy fresa, pero aparte hablaba como que spanglish, tenía una argentina que tenía narcolepsia y se dormía de pronto en cualquier lugar y tenía una española que, que era muy pesada, muy pesada, o sea, todo le molestaba y así. Esos eran como los cuatro personajes que hacía, o sea, Doña Ceci, Evita, que era la, la argentina, Pepita, que era la mm -hmm. española y Lady Ganga. Entonces, sí, sí podía hacer varios personajes, sí. Solo que esos fueron los que más dominaba, porque a veces hacer acentos se te puede, este, se te puede mezclar otro acento. A veces puedes estar hablando como argentino y terminas hablando como español o, o como chileno. Entonces, sí, era como que yo tenía que especificar que, que o sea, más bien tenía que saber que podía dominar esos sí. personajes para que no se mezclara con otros, que puede pasar también. ¿Te consideras observadora? Sí, ya vi que tienes más no, sí. O sea, observadora, ¿en qué sentido? Porque, pues probablemente para poder hablar, no, no has vivido en Argentina, no has vivido en España, entonces... Es que más que observadora tengo... Analítica. Súper desarrollada el oído. O sea, los acentos se me dan muy fáciles. Y no solo eso, la, imitar las voces de las personas. O sea, a veces... Estamos platicando con alguien y, y de pronto termina haciendo su voz y dice, no manches, te salió igualito. Así como un cotorro, literal. Pero soy escucho, o sea, tengo el oído muy, muy desarrollado. Creo que también igual porque los Backstreet Boys me, me ayudaron. En cuanto a la música igual. Solo pendejada, la música, pero sí. No, sí, seguro sí, sí, sí. que sí. O sea, y aparte. Ah, mira, hay una de las clases que doy. Eh, eh, me, hoy me preguntó una persona porque quiero, quiero trabajar con, con una amiga que invité al podcast. Está, está muy chavilla, está empezando a cantar, pero ella canta porque le gusta. Uh -huh. este, le invité al podcast, le invité como que, haga, que hagamos una, una collab de ahí, de, de una rola. Uh -huh. Y me dijo, ¿qué eres? ¿Das clase? Le dije, soy educador musical. ¿Y qué es esa madre? Le dije, pues maestro de música. Like. Pero la educación musical es eso que no nos enseñan que deberían en la primaria, uh, por eso no sabemos aplaudir en la misa o cantar en el, en el pastel, no sabemos entrar a tiempo, saber el tono, no, no sabemos. Es la educación musical es lo que no nos dan, es una materia que no se da en México, ¿no? Sí. Entonces, este... ¿Qué mierda estaba diciendo? Que uh, una de mis clases es eso. Que las personas que no saben eh, dirigir su oído así como la vista uh -huh. así como a ver espérate quiero ver atrás de ti uh -huh. no quiero ver a ti quiero ver lo que está atrás eso lo puedes hacer con el oído sí. o sea no quiero escuchar eh, esto quiero escuchar esto uh -huh. y es lo mismo es direccionar el oído sí. y es parte de una educación musical que no tenemos sí. y el cuando, cuando topas con una banda que te mama no, es que yo... Reconoces la voz. La voz. Así claro. hasta, con los ojos cerrados, sí. este, ahí entró la segunda de Brian. Sí, así. literal. <laughs> sí. O sea, me pasa hasta la fecha, ¿eh? Que, de hecho, ahorita que estábamos escuchando, estaba cantando la segunda voz, de, eh, sí, que era sí. la de Howie. Y literal puedo distinguir cuál es la voz de Brian, cuál es la voz de Nick, cuál es la voz de AJ, cuál es la de Howie, cuál es la de Kevin. Casi nunca sale la de Kevin, pero a veces sí. <laughs> Sí, y, sí, es, es Canta tres segundos casi sí, siempre. Sí, pero, pero sí canta de pronto. <laughs> y, y aparte, no sé, mi, en mi familia hay muchos músicos también, o sea, este, que cantan, que tocan, bueno, mi hermano es súper músico, este, tengo un tío que igual es, este, canta, toca el, toca el piano, mi primo acá presente toca el piano igual, o sea... Hay mucho lado. Mi abuelo cantaba en el orfeón y no sé qué. Es una práctica eh, inconsciente. Sí. Es una y, práctica y... inconsciente. Es un entrenamiento. Exacto. Auditivo. Entonces yo creo que también eso tiene que ver. O sea, como que sí viene como genéticamente en la parte no sé si musical porque te digo. Entonces no eres ser... observadora. crees que, que... que eres más auditiva, sí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a mí me cuidas un chisme, güero. Te lo repito varias veces. Entonces sí soy muy de oído. Sí soy muy observadora, porque sí tengo como que esa memoria medio fotográfica, así que veo algo y se me queda grabado. Pero yo creo que en cuanto a la música y, los, y lo, el, las imitaciones, es del oído. Sí, sí es verdad lo de los Backstreet Boys. No es, o sea, sí, sí. Eh, aprender a distinguir sus voces y todo eso, y tan, en español, en inglés, todo ese rollo. Sí me ayudó mucho. Y pues obviamente igual cantando, este, también tienes que aprender a escuchar los instrumentos. Entonces, por ejemplo yo no, no no tenía mucha noción porque yo cuando formo una banda eh, cuando formamos una banda pues todos eran músicos prácticamente o sea todos la guitarra la batería no sé qué yo llegaba así yo canto porque soy me gusta y canto bonito pero no tenía nunca llevé clases ni así que tú me puedes leer notas y así no pero me decían, escucha el bajo. Ay, cuando hay el, ba el bajo, y yo, el ba entonces tuve que aprender. El, a, del del, del cable, así. Al... A distinguir el, el bajo que va con el bombo y la guitarra, y la primera y la segunda guitarra. Y... La batería la tengo un poco más. Este... Como que sí puedo escuchar bien, así que es, si es el contratiempo, si es la tarola, así si es. Por mi hermano. Pero también tuve que desarrollar esa parte porque necesitaba hacerlo. O sea, necesitaba en entender. Mucha gente nunca distingue el bajo. O sea, el bajo es así como que si está, chido. Si no está, mucha gente no se da cuenta. Entonces, yo... Sabe que falta algo, pero no sabe qué es pero lo no que sabe falta. Qué es. Cuando y si está lo vacía pones... la canción, Ajá. es como que algo le falta a la rola, pero es no el... saben qué es. Y se lo pones como. Anda, ya se escucha mejor, pero no saben por qué. Es el bajo. <laughs> Entonces, es el cuerpo totalmente. Eso me pasaba. O sea, que empecé a escuchar y distinguir el bajo. Y lo he probado, porque, por ejemplo, hay personas que, no sé que sé que no son de mucho oído musical, y le escuchas el bajo en esta canción, que está clarísimo el bajo, así, pum, pum, pum ¿te das cuenta? No. No, lo escucho, tu -tum. no lo escucho. ¿Cuál es el bajo? Esa es una guitarra, piensan, escuchan Another, another One White The Dust y piensa que es una guitarra, así. Uh -huh. O, por ejemplo, distinguirlos físicamente. O sea, de que él sí, guitarrista y así ves el bajo. Y... <laughs> Con el, güey, con, la, con el bajo hasta acá tocando el bajo Ajá, así sí. es muy común sí pero digo no juzgo que no lo sepan ah, sí. porque es, es normal pero pero ese es, es de... va lo mismo te digo que es falta de una educación musical ah claro hay, sí, una, hay la película de los Simpson te acuerdas que Lisa tiene un novio uh -huh. que está fuera de la cúpula que es un novio pues pero sí, no es que un novio le escribe... y lo lee ella sí, lo canta sí y tú dices eso es real ah. Aquí, una persona de tercero de técnico del conservatorio podría leer como Lisa lo hizo ahí. Y Lisa es una niña. Sí. La educación sí. musical en México es inexistente. Es nula. O sea, no se enseñan a tocar la flauta. En una escuela, este, ahorita la FRAI acaba de abrir una licenciatura en música, que es la única en la península. Uh -huh. No, Mérida también tiene, me parece. No lo sé. No sé. Este, pero la educación musical, si acaso te la da una escuela de paga que tiene un maestro artística, que te enseña a tocar algún instrumentillo ahí. Bueno, yo, yo estudié... Por de en est pasadita. Estudié en, 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 en la Guadalupe Victoria y ahí nos enseñaron, algunos, no sé si era la Guadalupe, creo que era la Fray, que llevaron guitarra y yo dije, qué padre llevar guitarra, pues siempre quise aprender. Y no, a nosotros nos tocó la flauta. Y lo único que recuerdo es la blanca vale uno, la negra vale dos, la blanca vale, o es al revés. La negra vale dos, la blanca vale uno, no estoy segura. Uh, se parte que... por mitades. Bueno, no sé, era lo Ajá. único que... Re... que era o sea, vale único... uno y la otra vale la mitad. Algo así. Y... Un medio. Porque la... <laughs> solo, solo recuerdo de así, ¿no? Okay. Y, la, y la, la flauta. Ajá, sí, son dos tiempos, como lo partes. Sí, Un tiempo, dos tiempos. Estos manas, pues, pero de todas maneras, obviamente, ahorita es eso. me haces una flauta. No voy esa, a es la, esa es la, la, la educación musical que es inexistente. Y sobre eso he platicado educación psicológica, educación eh, mental higiene, no. chingo deportiva, social, hacienda, hacienda. sí o totalmente, sea, educación financiera, totalmente, o sea literal, educación sexual que se supone sí. que hay no hay, no no, en realidad te enseñan pues cómo se llama cada cosa pero sí, o sea digo yo estudié y la aunque escuela... te digan que se llama pene nadie en su perra vida le va a decir pene al pene, jamás nadie nunca, te sí, digo, hola, hola Bayoji. y por ejemplo en la escuela en, en la Guadalupe te ponían un un video sobre el aborto que era genial, el de mi, man, mi manita, ¿no? Algo así. Este, no, mi piernita, porque te, te, te pintaban el aborto como de que metían un aspirador y sacaban al bebé en pedazos. Okay. Y, y no, mi piernita, no sé qué. Entonces, imagínate, así, 12 años y todas viendo cómo sacaban al bebé en pedazos. O sea, digo, no es... Sí es, pero no es, ¿no? Ajá, o sea, no supongo, no pero... Había, no, no había... No pero sé. no había como una opción, o sea, de que de, 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 ahorita decirles a las niñas pastillas anticonceptivas, o sea, hay esto, no, era solamente, si tienes relaciones sexuales, te vas a embarazar, no hay otra manera, te embarazas, y si abortas... Tiene que ser como una aspiradora. Y con una aspiradora, <laughs> ajá, te vas a ir al infierno y te van, a, vas a sacar al bebé en pedazos, ¿no? O sea, no era como, ok, antes de todo esto, hay algo que se llama condones, hay algo que se llama pastillas, o sea, no, eso no existía. Respeto, este, amor propio, ajá, un chingo pues de o cosas, sea, o sea... No lo hagas, ya sabes, abstinencia. <laughs> Pero ahorita, mano amiga. <laughs> ahorita no sé realmente si ya, si ya les enseñan más cosas, pero no manches, o sea, literal yo supe que era, por ejemplo, la menstruación como tal que es, no lo supe hasta primero de carrera, que una maestra nos, no, ¿qué era de qué? De moral, no sé qué, nos explicó que la menstruación era el endometrio saliendo en pedazos, que el endometrio es como la camita del bebé, o sea, porque tú piensas que la menstruación es que está sangrando tres días como loca y, y ya. No, o sea, la menstruación es una cosa que, que, que no sabías el proceso, la no parte, no sabía el proceso, no sabía de qué, de qué era, por qué, o sea, por qué te salía si era tu sangre, y no, realmente son pedazos del endometrio que están saliendo, Está huillando pues, mi barriga así. Literal, o sea, que porque no llegó el bebé, pues se tiene que ir, literal así. Y yo <laughs> le dije a mi hermana, y mi hermana se lo ha dicho a sus amigas y así como que es enseñanza que muchas niñas ahorita no tienen idea. O sea, no y no es que si lo tienen que saber o no, pero creo que es como ¿Está pasando en tu cuerpo? ¿Debes de saber qué es? O sea, porque imagínate, Ese hay niñas otra... que a lo mejor dicen, me estoy desangrando. Esa Yo... es otra... Eh, otra falta, vamos a decir. Uh -huh. eh, mi novia es fisio, pero Kenny antes de, de ser fisio, que fue lo último que estudió ya de adulto, uh -huh. eh, estuvo en ballet hasta los 19 años, fue atleta, digamos. Uh -huh. Después de los 19 hasta la fecha es maestra de pilates, es entrenadora. Y ya grande empezó a estudiar eh, fisioterapia. Y ella me dice que hace mucha falta de conciencia del cuerpo, que tú deberías de saber estirar, deberías de saber calentar para hacer deporte, uh -huh. deberías de ayudarte cuando te duelen las articulaciones, conocer claro. tu cuerpo. Uh -huh. Tampoco nos enseñan eso. No, no. O sea, ¿cómo estiran las personas? No estiran las personas, ni los no. que hacen deporte estiran. Sí, es como... Ja, 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 uh, ya, ahí va el gordito corriendo, uh, gordofóbico. Gordofobia. <laughs> sí, o sea... ¿Por qué? Porque no hay esa educación y, uh -huh. y cuando empiezas a pensar en eso mierda, hay, hay muchas este, es cuando dices pues ahora entiendo el por qué no se ríen en el stand-up, qué culpa tienen, ¿no? Sí. Perdónale señor, no sabe lo que hacen. Sí, o sea, <laughs> no les hicieron nada en la escuela. Y es, es que es, es algo tan fácil como, por ejemplo, a mí si ahorita me dices, oye, ¿cuándo te va a devolver SAT? No tengo idea. O sea, no tengo idea de que todo ese <laughs> ¿A rollo. ¿A ti te devuelve siendo... el SAT? Bueno, <laughs> supongamos porque dice la leyenda que a veces SAT te devuelve algo, corre allá una leyenda urbana, <laughs> No tengo idea de cómo le hace la gente para que Hacienda les devuelva. O por, cuando me dicen, no, es que lo tengo que comprobar con una factura... Me quedo así de que nunca tuve educación financiera como tal. Entonces, sí, justamente hoy estaba hablando con una chica que es, le estoy entrenando para que pase a los perros que no voy a poder pasear. Espérate, voy a parar 10 segundos. Okay. ¿Va? La diez, chica de los perros. Nueve. Ay. Es que... Bueno, después de una parada técnica vamos a regresar eh, a los monólogos de... No, no es cierto. <laughs> los monólogos de la lo máquina, de los cuales no sé de qué tratan. Este, No, vamos a... Estábamos en la chava que pasea, que te ayuda. Ah, sí, la chava que pasea. Bueno, le dije, oye, ¿cuántos años tienes? Me dijo, no, es que voy a, voy a estudiar en agosto, me dijo. O sea, voy a entrar... A... Y le dije, oye, ¿qué quieres estudiar? Y me dijo, estudié administración, pero no me gustó. Eh, voy a Quiero estudiar, ¿qué me dijo? Ingeniería Mecánica. Y yo así, ah, y eso está más chido. Y le dije, oye, pero estudias? Me dijo, sí, estuve estudiando como dos... A, no, como un año, no me gustó, etcétera, etcétera. Entonces me detuve a pensar qué quiero y eso es lo que me gustaría estudiar ingeniería mecánica. Yo le dije, oye, qué chido, porque normalmente estamos... Tan, en una carrera. En, o sea, pero estamos tan acostumbrados a que terminas la prepa. Sí, sí, sí. Tienes estás, que empezar a estudiar, estás en una carrera de maestría, primaria, secundaria, el, prepa, eh, estudio, maestría. Estás ajá, en una carrera así por la vida de. Exacto. Necesito o sea, morir. Le, de hecho, yo le dije, ¿sabes qué? Si yo, yo a este. O sea, le dije, el mejor consejo que te voy a dar es. Piénsalo bien. Aunque tengas 25 años. Pero estudia lo que te guste. Y que sepas que te va a servir, tal vez. Porque yo le dije. Yo estudié administración de empresas turísticas porque por estudiar. ¿En qué me sirvió? No me sirvió mucho, pero a los 20 años, porque aparte en la UNIT, esto, o sea, estoy en la UNID y era de, de tres años, grave error estudiar en la UNIT, eh. <laughs> y a los 20 años estaba así saliendo de la carrera, o sea, así, ¿qué voy a hacer? Y ni yo sabía todavía qué onda, o sea, de hecho, sí, me claro. he eché un año sabático haciendo el programa, te digo, este... Pero después, ahorita, mirando en retrospectiva, digo, no manches, debía haberme sentado a analizar qué rayos quería estudiar, aunque no estudiara saliendo así de la prepa, porque tienes sí, así... debes hacerlo. Tienes que salir, tienes que... Y hubiera estudiado muchas, o sea, otras cosas. Es más, yo sé que ahorita pudiera estudiar, o sea, no tengo problema, pero la vez es que me da flojera y me da codera, entonces... Meh. No, me, o sea, me encantaría, por ejemplo, estudiar medicina o algo así. Pero, eh, tampoco, o sea, siento que voy a entrar a un quirófano a los 50, así, así, claro. O sea, hay que ser realistas igual, ¿no? Viejo fobia. Ajá, viejo fobia. No, <laughs> tenemos fobias de todo tipo. O psicología, me encantaría estudiar psicología. Entonces, me metí a un, este, un diplomado de psicología para entender cómo pensaban los humanos, cómo funcionaba el cerebro, todo eso. No para ejercer, no para dar consultas. Sí, Por, puro, o sea, por gusto, por gusto. Pero dije, no manches, si esto lo hubiera pensado hace varios años y me hubiera sentado a estudiar una carrera de psicología, me hubiera ido también O sea, digo, no digo que me vaya mal, porque sí. al final soy una administradora de empresas turísticas que pasea perros y, y, hace, y soy asesora inmobiliaria. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Y me va muy bien, gracias a Dios. Y, y lo de los perros, mucha gente me decía, oye, no te das cosas así que no dejes tu carrera y solo paseas perros y yo... No, me da más cosa hablar con gente como tú. O sea, ¿sabes? O sea Los perros. Sí, totalmente. Me, o sea, los, te juro que yo. Es que hay un, hay un, uh, un comportamiento promedio de hacer preguntas que no, no creo que ni las quieran preguntar. Sí, es como. Te hacen la pregunta porque vas? se tiene que hacer esa pregunta. Así como llegan y te avientan la pregunta y tú dices. No te voy a pegar un madrazo porque probablemente no sabes qué estás diciendo. Sí. Como que no sabes, que, que ni lo quieres preguntar. Lo estás preguntando porque crees que así tienes que abrir la boca. Exacto. O, o, o porque te digo, también estamos, eh, o sea, eh, acostumbrados a eso. Programados. Que, programados, exacto. Esa es la palabra. De que a fuerza, si estudiaste algo, lo tienes que ejercer si no eres un fracasado. O si no estás haciendo, sentado en un escritorio, no sé, trabajando como Godín fracasaste, o sea, si ¿sí estás paseando perros, o sea, qué oso pasear perros, como por sí. qué, o sea... Fíjate que al, al, aquí, aquí, aquí de lo, de lo que se habla, de el, 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 la fucking materia prima de Radio Brujo, es fomentar a hacer lo que te gusta, hacer lo que te gusta. Sí. Tienes que hacer lo que te gusta, sí. no importa que sea. No, sí, literal. Y hay herramientas. Uh -huh. Si tú quieres ser gamer, puedes ser eh, una persona exitosa, con un chingo de lana, uh -huh. reconocido mundialmente. Ya es viable. Uh -huh. O sea, si tú quieres hacer vasos, si tú quieres construir micrófonos, si tú quieres ser. O sea, ya hay tantas carreras que ya es como, no sé, pasear perros en la luna. O sea. Y es que a veces es todo mucho se puede. más fácil ser empleado y. Ya neta, ser eh, sin afán de, de. sin sin dañar a los presentes en la cámara, <laughs> en, el, en, el, en, en el los cuatro que nos están viendo. Así, Andrés, René. Genia y, y Paola. Y, Ma y Manolo. Pero él en vivo. Ah, en vivo. Ya no es viable ser ingeniero, doctor, arquitecto y ya, punto, psicóloga. Mm -hmm. Ya se acabó. No. Eh, no es que no se pueda, sí se puede, pero te gusta lo que estás haciendo. Exacto. Es así de simple la vida. De hecho, por ejemplo, aquí a mi primo le pasó algo así, porque está aquí Manolo, mi primo, clásico. O sea, él estaba trabajando... Saludos, Manolo. Saludos, como, como Godín, prácticamente, ¿no? Como Godín, su horario oficina. Sabiendo que tenía más potencial para hacer algo solo. Ahora, claro que todo viene también este, eh, de, de un salto que él tiene que dar, porque o sea, él sabía que si se quedaba como Godín, tal vez iba a estar un poco limitado en lo que él quería hacer, entre, entre otras o sea, entre muchas cosas. Entonces, cuando él decide, voy a emprender mi camino solo digo también acompañado o sea eh, cómo decirlo eh, sí una ideología no fue, no fue una ideología personal individual sí no fue como de ah, voy a dedicarme a hacer lo mío no o sea sí fue todo un proceso que tuvo que pasar él este tanto espiritualmente porque tuvo mucho que ver espiritualmente también y cuando decide empezar su camino solo la empresa le, le ofrece más dinero no así de no no manches, no, no quédate, quédate. A mi hermano y le y pasó Y era mucho mismo. más fácil decir, pues va, me quedo. Pero lo estoy disfrutando. No, voy a llegar a donde yo es sé invaluable. que puedo llegar. No. Porque si haces lo que te gusta, puedes llegar más lejos. Independientemente porque él hacía lo que le gustaba. O sea, bueno, él hace lo que le gusta. Sí, pero, pero a sabía lo mejor que no era solo, para él. Sí. Era para alguien más. A mí, a mí Exacto, me pasó. Exacto, eso fue lo que te pasó, que yo era para alguien más. Yo amaba la secundaria donde trabajaba. Agradecí el trabajo que tenía ahí. Me encantaba mis alumnos eso me lo regalaron mis alumnos cuando salieron de tercero y secundaria uh -huh. este, hasta la fecha hablo con muchos de ellos eh, el, el, el dueño de la escuela los dueños de la escuela son eh, personas cercanas a mi familia a mí eh, les estimo pero cuando terminé de trabajar para ahí intenté trabajar en otro lado me gustó también mucho agradecí todo pero llegó un punto en que dije eh, ya llevo cuatro horas de mi vida, ya son muchas horas. este Más de cuatro horas he vivido. <laughs> sí. Y, y sí, el cabello largo no es así como que algo que pasen cuatro horas, muchas claro. más. 24 por. ¡Ah, su puta madre! ¿Cuánto he vivido? <laughs> no sé. Y, y ¿Cuántos, dije, ¿Cuántos años tienes? Chingos. <laughs> y, edad fobia. Tenemos edad fobia. 36, 36, 36, 36 Sí. <laughs> ¿No te pasa que dices como.? Sí, todo el tiempo. Yo, ¿no? sí. ¿Yo digo un año menos o un año más. Siempre, yo nunca siempre lo digo. digo una, cinco, me quedo como. Así, ah, ah, 36. Sí. Y a veces le pregunto a Kenia, ¿tengo 36? Sí, a mí sí me pasa, porque siempre digo menos. Entonces. <laughs> ¿El qué estaba diciendo? Eh, que tus alumnos, la escuela. Sí, agradecí hasta que llegó un punto en que dije: Mira, Noé, eres una persona que trabaja chido, que hace lo que le gusta, pero no trabaja para sí mismo. Estás trabajando para otras personas. Uh -huh. Sí. Creo que eso le pasó. Saludos. Sí, saludos. No, creo sí. que, que, que fue como... Y a también ver, espérate. Como persiguiendo un sueño, ¿no? Al fin y al cabo. Tres años después, he hecho muchas cosas que probablemente no me reditúan como quisiera, pero esta plática que estoy teniendo contigo, para mí es invaluable. No llores. Es invaluable, <laughs> o sea... <laughs> en un momento es <laughs> que yo siento que... Es... Hay una familia en un proyecto, aunque estés intermitente. Andrés y tú son carnales de hace mucho tiempo. Uh -huh. Hay una familia. René y Paola sí son familia. Uh -huh. Aquí estuvo les escuincle preguntando: ¿Por qué sí. no fue a la escuela, mamá? Así, el micrófono abierto. Sí. Este, hay una familia con la que estoy participando nada más por dos meses en ser valientes de decir: Yo quiero hacer stand-up, yo quiero hacer podcast. Sí. No mames. O sea, qué valentía. Sí. Es mágico eso para mí. Pero espérate. Hay otras 15 marcas y empresas y proyectos ahí apareciendo uh -huh. este, el maestro Manuel flautista, uh -huh. cabrón así músico, era mi coordinador en el claustro y ahora como le mame el café y se acabó eh, la chamba en el claustro ahora está haciendo esta empresa y está brutal lo que está haciendo con el café entonces, esa magia de, espérate estoy participando con más y estoy trabajando para Stand Up Crew, estoy trabajando para Todo Café pero no estoy trabajando para ellos. Es, un, sí, para es una colaboración muy chida. Entonces, sí me siento privilegiado, dichoso. Estoy, sí. puta madre. O sea, es que <laughs> cuenta que... sí, por, sí, porque es, es, es magia. O sea, neta, neta es magia. Esa es, es una que... pinche palabra que tú dices y dice René las 18 horas que hablamos. Sí, para René, La no magia, es la mágico. magia, la magia. Pero, pero sí, es, sí es muy chingón. Tiene una... Sí. Es, es que... Es el bajo de la vida. Es el, tiene cuerpo lo que estoy haciendo. Tiene cuerpo. Es que además, eh, de por sí decir que haces o que trabajas en algo que te gusta, que te genera dinero, que te permite hacer muchas cosas, es súper es privilegiado. O sea, mu yo tengo muchos amigos que son godines, que me dicen, o sea, literal, ya quiero que pasen 30 años para jubilarme y ya salir de esta miseria. Y digo, ¿Diario vas a trabajar con esa mentalidad? Sí, está cabrón. O sea, yo ya me hubiera matado. Por De eso hecho, la banda tiene esas caras en donde trabajan. Sí, claro. Llegas a... Obviamente llegas así a Al Al IMSS y te haciendo un barbudo así. No, yo, yo trabajé... Con lentes amarillos. Con ¿sí? lentes amarillos. Y, y una como, vena cacaria. ¿por, ¿Por qué amarillos? Yo, yo trabajé eh, en oficina seis años tres en una oficina y tres en otra. Pero en una era una agencia de marketing, entonces era divertido entre comillas porque a veces era muy estresante. Y luego me fui tres años a relajarme a trabajar a, a una oficina de gobierno. No hacía nada, o sea, digo, lo, un poco de capturas, cheques, no sé qué, pero eran ocho horas. Esta, me acuerdo que estaba en Plaza del Mar. Nada Te productivo. Que veía cómo mi cuerpo se separaba así de mi, de mi, mi espíritu se separaba de mi cuerpo y corría a la ventana así, se suicidaba o sea diario veía así ah, mi espíritu ah, mi esp o sea de que ya iba a trabajar con sufrimiento así, que nunca, sí. yo no estoy haciendo nada me siento un gusano y me acuerdo que o sea que, que hablaba con personas es decían, una riqueza diferente es que es que yo sentía hasta incluso que estaba robando y ya se me están pagando por, por <laughs> porque estoy aquí sentada o sea no y, y, y me decían, a mí honestamente no, 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 me no me genera todavía pero estoy en construcción de un proyecto no me genera en el sentido de que todavía no es viable. Uh -huh. No tengo un modelo de negocios chingón. Pero en esta plática, probablemente voy a aprender algo que me vaya a funcionar. Uh -huh. Si lo ve tu carnal y lo ve tu primo, y, y la próxima practico con tu primo y con tu carnal, probablemente crezcan 10 personas más uh -huh. que transitan por la página, ven más y a lo mejor se va haciendo ese. Claro, entonces es crecimiento. estoy construyendo todavía. Sí. Tengo que tener un poco de paciencia. Todo. Económicamente no me genera lo que quisiera, porque sí. trabajo un putero, es una asquerosidad. Sí. Pero. Pero estoy haciendo lo que me gusta. Sí. Entonces no me duele. Pero es que también es unas por otras. No me duele. A, 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 yo pude ver como tal que era tener un sueldo fijo, un buen sueldo fijo por no hacer, o sea, hacer nada, entre nada nada que yo dijera. Sí, me, desgastante, me causa creativo. Algo. O sea, era como un cheque, wow. Y después que dije. De verdad, si sigo un año más aquí, o sea, ya no va a ser mi espíritu, va a ser mi cuerpo que va a correr a la ventana. <laughs> y yo se lo decía a mucha gente. <laughs> y se y va a quedar el espíritu y trabajando. Se va a quedar el espíritu trabajando. Mucha gente me decía, no, pero tu trabajo fijo, tu sueldo fijo. Y yo, es que no puedo, o sea, ya no puedo, ya, ya me, tengo, me despertaba así de, oh, ay, otra no vez ir a sentarme ese escrito. O sea, y ni siquiera era, trabajaba con personas súper chidas. Súper buena gente, una señora que, que, o sea, que, que siempre platicaba conmigo y así, o sea, porque éramos escritores sí, y escritores. pero eso es punto y aparte, la gente chida la gente, siempre no pues, ha existido, la, o sea, que Andes. La señora, digo, ama de casa y todo el pedo, o sea, ella así su de 8 a 4 y era súper bien para ella y, y chido, o sea, ella tenía como que. ella quería estar ahí trabajando, generando dinero para su familia y está chido. No era ni siquiera la gente, porque a veces ya sabes que las oficinas de gobierno son así de Uf, o sea, la gente que me tocó también, después de que hago ese. De que decido ya salirme de allá con mi liquidación, me fui un mes a Costa Rica, entonces estuve bastante bien, fui con mi hermana y fue una aventura así chidísima. Cuando regreso y empiezo intermitentemente a buscar trabajo. Una vez, está Pero ya otra. tienes una perspectiva de hacer algo que te guste, ¿no? Sí, eso, eso, eso digamos que fue todo el proceso para que yo decidiera y, de, y, y, y entendiera que estar detrás de un escritorio haciendo X o Y o nada no era para mí. O sea, no, estar quieta no era para mí. Entonces, eh, un amigo me dice, hoy hay una suplencia en el, ¿qué era? En el, ¿cómo se llama esto? En el DIF. <laughs> Qué oso, pero es una buena historia. Y eh, había una, una suplencia en el IMSS de jefe de departamento, algo así, y dije, eh, pues puedo probar un mes, ¿no? Llego y era una, obviamente, oficina, o sea, de gobierno, la gente ven que llega un, una persona nueva, que va a ser, o sea, que van a ser, eh, va a ser como jefe, entre comillas. La, no, la viejita del, del escritorio durmiéndose todo el tiempo, así, que no podía ni sacar una copia. La otra que era de las que, no, yo no sé, no, no sé. Yo a las dos me voy y ya. No manches, llegas a estos lugares, no voy a mencionar ninguno porque son todos. Llegas y antes de que articules un sonido, está moviendo la cabeza diciéndote que no. Sí, así. No. no, te he dicho nada, hijo de la chingada, no sí, te he preguntado. Sí. Y, y me toca en ese entonces que está, que iban a hacer un evento así enorme. Entonces, era y como Ay, yo que tengo bueno, es más, me decían, es que van a llevar 500 en seres. Y yo así, ¿qué rayos es un enser? O sea, ahí aprendí que los enseres son como toppers y así. Y ya lo entendí que iban a regalar toppers, o sea, pero para mí eran toppers, no eran, no eran Bueno, ahí seres. entendiste que los toppers son enseres. ¿no? Ajá, ahí exacto, ahí entendí que los toppers son enseres. Y yo, ¿por qué no le dicen toppers? Y, y ya, eso no fue lo peor del caso. Lo peor del caso es que era una oficina, en, o sea, un, un cuarto pues, en, en, en donde está el lift, que pues es una zona antigua y las paredes así súper gruesas, y no servía el aire acondicionado. Era creo, mayo Literal tuve que comprarme ropa para ir, porque era de que entraba así, de, derretía así. Me empecé a enfermar así, que me deshidrataba horrible, porque yo tengo un problema de que me deshidrato muy rápido y mi, mi, mi presión... Mi presión es muy baja, entonces me deshidrato muy rápido y necesito tomar suero porque... Digamos que como que no me llega el, el agua muy rápido al tinaco. <laughs> o sea, uh -huh. mi sangre tarda en llegar. ¿Tú necesitas prender la bomba. <laughs> Exactamente, y, y necesito tomar suelo. Entonces me deshidrataba horrible. Llegaba así a mi casa de mal humor y dije, no, no, esto no lo voy a aguantar. No voy a aguantar un día más, termino el evento. <laughs> Mandé las llaves con mi papá porque mi papá iba, iba a, a cobrar al, al, al DIF porque es, mi papá es comerciante y tenía clientes ahí. Y le dije, es que no va a regresar. Ahí iba la la llave llave, así Y no, manches, o sea, se volvió una leyenda así de, hubo una chava que mandó las llaves con su papá y nunca regresó. 15 días hice, demasiado hice. Y dije, no, no es para mí. Entonces... Es, es, eso es lo que te dije y eso es lo que le platiqué a Andrés. Es de valientes hacer eso. Sí. Muchos pueden pensar que no, pero creo que en esta. Nosotros pensamos que un día es muy largo, que un año es muy largo, que tener 50 años pasado mucho tiempo, y no, la neta es que la vida va muy rápido. Sí. La vida pasa muy rápido. rápido. Y lo único que podemos hacer, o sea, el libre albedrío, el, el, la razón, la conciencia, lo único que podemos hacer es intentar disfrutar y convivir y, y crear, construir. Sí. Sentir, es lo único sí. pinches que podemos hacer. Y es cada que disfrutar, día. o sea, tú lo has dicho. O Hasta sea, el dolor se disfruta. Sí. O sea. Yo tenía un tío que me decía, cuando corté con un, con un ex novio que entré así en super depresión, me decía, incluso disfruta tu dolor porque no lo vas a volver a sentir. Me mintió, lo volví a sentir varias veces. Pero disfrutaba mi dolor y decía, bueno, pues lo voy a disfrutar porque no lo voy a volver a vivir. Si lo volví a vivir. Pero <laughs> trataba de ver el punto bueno. Cortando con sí. el novio que seguía de Yabú. Oye, lo estoy sintiendo otra vez. Claro que cada vez se. se, Vamos se a menos dolor. Menos doloroso. Pero hasta de eso sí aprendí. ¿Sabes por qué? Porque cuando corté con un novio que, tu, que tenía, que era así. O sea, cuando cortamos sentí que se me acabó el mundo. O sea, que me dolió así como que. Respiraba y me dolía así. Uh, o sea, sentí que me iba a morir. Nunca lo expresé. O sea, cuando corté con el novio anterior, con otro novio, sí, me deprimí, todo el mundo se dio cuenta porque sí. estaba así. No, pero esto, no. esto fue así muy tuyo, ¿no? Y esto fue muy mío. O sea, estaba totalmente muerta por dentro, pero por fuera estaba como... Estamos uh. bien. Pero me estaba muriendo. Luego tuve otro novio que... Haz de cuenta, con este que te digo que me dolió espantosamente... Saludos porque... a Nick Carter. Saludos No quería a... decir el pinche nombre, pero... Perdón, pero... Nick, tú sabes que tú sabes, Te pasaste de lanza. Me dejaste por. Pero por si Lauren. quieres volvemos así. ¿sabes? Por Loren, pero aquí estoy <laughs> soltera. Y después de que tengo ese novio con el que duré dos años, tuve un novio con el que duré, o sea, después de él un novio del que hablo mucho en mi estando porque sabes que puede llegar así un doctor así chido, es no sé que no viene el drogadicto, que no tiene bueno para nada, así golpeador, no nunca me volvió, pero. No, aparte, fe, y, sí, o sea, todavía es burla para mí, o sea, me, se burlan de mí, de cómo pudiste, pero bueno, X. Y cuando termino con él, con el que duré dos meses, con, este, con esta persona, le decimos Piedroman. <laughs> porque, por Piedro, por, <laughs> por Piedroso. Y, este, y cuando corto con él, me dolía como me dolía cuando corté con Nick Carter, por así decirlo, ¿no? Yo decía, no puede ser. O sea, no puede ser que me esté doliendo igual. O sea, debo de, de, debe haber algo malo en mí o algo, algún cable desconectado porque no puede ser que me esté doliendo igual. O sea, ne, nada que ver una relación con la otra, nada que ver una persona con la otra, nada que ver el tiempo con la otra. Entonces, te digo, no es que disfruté mi dolor, pero sí dije, tengo que sacarle provecho a esto. Y entonces empiezo a hacer una serie de introspección, este, voy con un psiquiatra y todo ese rollo, y sí, efectivamente, había como... Eh, el, el psiquiatra lo escribía así, no tenía freno de mano, <laughs> Mi, mis emociones se iban así, de largo. Entonces, para mí una ruptura era lo mismo como, como una muerte, por así decirlo. Obviamente empiezo un tratamiento y me empiezo a dar cuenta, o sea, ya después cuando tengo otro tipo, otras relaciones ya no era lo mismo, o sea, ya cortaba y tranquila. No, y... Lo, padre, lo padre, al menos de la psicología, es que puedes llegar a la parte y a la relación social también. Ahorita poniendo la analogía de un freno de mano, uh -huh. es que también tenemos llantas, eh, uh -huh. motor, Yo tengo chasis, llantas, chao. Ay, gordo, o sea, sí. eh, eh, tracción, todas las partes sí. del carro las tenemos en nuestras emociones uh -huh. y también podemos aprender a utilizarlas, ¿no? O sea, también sí. como aprendiste a poner el freno de mano, también hay una dirección, también sí. hay aceite, te miden el aceite. <laughs> uh <-huh. risa> Últimamente, ¿no? Pero. Sí. Esa analogía del carro es como, ok, súbete y te doy la vuelta, ¿no? Sí, es que literal, <laughs> o sea, no tenía freno a mano y a veces me daba cuenta de que hacía cosas súper impulsivas sin sentido. Entonces cuando me doy cuenta, porque sí. cuando viene una persona y te dice, oye, tienes esto o te pasa esto por esto, todo empieza a tener más sentido. Sí. Y entonces ya, en vez de irme como loca, así impulsiva, empiezo a analizar tranquilamente todo. O sea... Me ayudó mucho, me ayudó mucho tener ese, eh, eh, todos esos choques en la vida, me ayudó mucho Totalmente. Que, que sí tuve que llevar un tratamiento, que al final todo resultó de lo mismo que te platico de la presión baja, un mal diagnóstico de depresión, o sea, porque en realidad pues el psiquiatra me, me, me diagnostica depresión crónica. Yo decía, no me... <laughs> y era por la presión baja. Ahí, cuando, cuando pasa todo ese rollo y me, me recetan antidepresivos, que la verdad está, no lo hagan. Así, no me gusta. Yo siempre recomiendo que antes de tomar antidepresivos busquen cualquier otro tipo de método. O sea, sí, porque. Sí, sí, sí. Porque los antidepresivos de verdad. O sea, a mí me hicieron subir 20 kilos. O sea, no estaba, yo no estaba así. O sea, te haces adicto, cañón, porque para cuando, cuando los quise dejar, porque dije, no, ya, ya los quiero dejar. Porque aparte, no solo fue eso, sino también fue un camino espiritual. O sea, yo. Digamos sí, que creí en Dios, pero así... ¿eh? Entonces, cuando realmente yo ya digo... O sea, llegas al... Tocas fondo. Y los antidepresivos digamos, que ya no eran suficientes. O sea, ya me sentí un robot. Ya así Sí, toma tu pastilla y ya. Estoy viviendo por vivir. Empiezo también un camino espiritual. Y, y empiezo a acercarme de una manera personal a Dios. No una manera como... Eh, Voy a leer la Biblia y a ver qué me dice. O sea, no. Una relación con Dios. Empiezo... O sea, tengo digamos que mi primer encuentro con Dios, con el Espíritu Santo y todo esto, porque te digo que sí, yo soy cristiana. Y, y a veces hay como ese tabú de que, de que no puedo hacer stand-up, o no puedo hacer muchas cosas porque soy cristiana, y eso no es cierto. O sea, eso es también programación de mucha gente, o tabú de mucha gente. Y empiezo un camino espiritual y me digo, o sea, cuando literal empiezo a caminar así con Dios, yo digo, mi vida... Cambio totalmente nunca volví a ser la misma en algún punto te diste cuenta que, que siento que estoy preguntándole lo mismo que le pregunté a alguien pero no sé quién ni cómo pero sientes que en algún momento te diste cuenta que estabas contigo y que no estabas contigo antes de eso que, que a ti te agarraste de la pinche mano y te dijiste ven Eli, vamos sí 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 porque <laughs> porque lo, cuando te iba a a hacer todo este camino me doy cuenta que la más la persona más dura que que, que, que trataba conmigo era yo misma sí. O sea, yo era juez, la más dura el sí. juez que nada más exacto no mal, te... Mal, y, hey, bebe, bebe, te está Cague todo sí eh, lo dije te lo dije exacto. pero ahí vas y... pero ahí va exacto y entonces, es como y también eh, te digo eh, todo este camino que empiezo a hacer cuando quiero dejar los antidepresivos quise así de que ya no los voy a tomar toma la abstinencia Así me daban temblaba y me... horrible horrible así como cuando están cuando desintoxican a las personas de cocaína entonces así sí. temblaba horrible entonces Digo, empiezo un camino espiritual, me empiezo a sentir super, dejo sentir depresivos Yo le pedía mucho a Dios un trabajo que me gustara y que pudiera disfrutar, que, me, que económicamente me ayudara y que me permitiera hacer otras cosas como viajar, que yo amo viajar. Y se da lo de los perros. Empiezo a pasear perros por hobby, buscando un trabajo fijo, y me aquí seis años después. O sea, tengo. ¿Tienes una empresa de eso? Sí, tengo, tengo una empresa. ¿Cómo por, se llama? Pas, Happy Dog Paseos Caninos Campeche. Y tengo a mi cargo tres paseadores y aparte yo, hago, yo paseo todos los días, ellos también tienen sus paseos y gracias a Dios nunca me ha faltado clientes. O sea, se va uno y pum, de pronto entra otro. Y, y eh, eh, aparte he conocido gente maravillosa en el camino de con los... digo, aparte de los perros. El otro día estaba haciendo cuentas de que he paseado como más de 120 perros. Y aparte, los perros, o sea, así. De verdad que parece mentira, pero un perro me ve y yo lo veo y es como. ¡Pum! Una sí. co así, siento yo. Cañón. A, siento yo que hay un. No sé si has visto o has leído o has escuchado sobre el lenguaje corporal. Sí. Cuando llegas con una persona, como lo que decíamos de la. De la <laughs> tu sí. lenguaje corporal es baile robot, no mames. Sí. <laughs> Este, no, no ese baile corporal. <laughs> ah, bueno. pues sí, el, 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 cuando llegas con una persona a, a, al IMSS, otra vez, salud, <laughs> y, y está así como esperándote, y tú dices, Esa persona pues no está contenta con lo que está haciendo. Uh -huh. No es que le haya ido mal. Uh -huh. Como que describes en cinco segundos su vida, ¿no? Uh -huh. Ese lenguaje ah, corporal. Sí, es godino, Yo siento que las personas que pasan tiempo con cualquier tipo de animal, este, felinos, caninos, uh -huh. eh, plantas, cualquier persona tiene un lenguaje corporal que esa especie entiende sí. y, y tú llegas con ese lenguaje corporal. Cañón. L lo sé, o sea, es como, no mames, te está viendo como un carnal, totalmente. Totalmente. Y, y uh, quiero hacer un, un, un énfasis en que hay un libro donde estaba leyendo una eh, historia muy larga, desde, empieza en el 69, termina en el 2000 esta historia. Empieza en el 69, termina el misionero. <laughs> oh. Este, y dice. <laughs> y el, al final, lo que quiero decir es que este señor habla de los animales uh -huh. y del comportamiento humano. Y en una frase que a mí me mama y me, oh, me sacó algo que toda la vida había pensado, pero no había podido materializar: es que muchas personas se creen mejor que los animales, pero viven peor que ellos. Eso es lo que dice. Uh -huh. Y en cualquier plática con cualquier persona, casi siempre dicen el perro, eh, o sea, eh, el gato eh, y, y, el, y el ay no, una cucaracha. Y así mil pendejadas. La cucaracha, sí. Y La odio. somos igual de feos para ellas. O sea, sí, claro, si es que exacto. tienen ojos, eres una puta madre de Horrible, 20 mil sí. metros que me quieres? puede matar. Sí, Imagínate sí. el pavor de ver una madre de 200 sí, metros. Las hormigas y todo eso. Sí, sí, bueno, eh, esa, 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 esa. Pues no quiero decir empatía porque les vale tres cuartos de pito si los amas o no los amas. <laughs> sí. Pero es el lenguaje corporal que vas aprendiendo con el contacto, con el sí. comunicación también. Este. Que no sea a lo mejor en fonética, sino. Sí. O bueno, más bien que sí si es en fonética y no en lenguaje. Sí, lo que pasa es que los perros. Eh, no mames, o sea, es, es, es bonito eso. Lo, los perros. Eh, sus, haz de cuenta que ellos huelen, su sentido del olfato está cien mil veces más desarrollado que el de nosotros entonces no solo es lo que ven porque tú le puedes hablar al perro la otra día le estaba diciendo a mi mamá o sea tú le puedes decir al perro ay eres un estúpido te odio pero la manera en la que se lo dices el perro va a mover su colita todo feliz pero si tú le dices te odio maldito te amo te amo con todo mi co el perro se va a asustar porque es la manera en la que se lo estás diciendo tu sí. lenguaje corporal pero además huelen lo que nosotros desprendemos cuando estamos felices o cuando uh -huh. estamos tristes o cuando estamos enfermos o etcétera etcétera es más yo una vez este págate me... un poquito ay perdón <laughs> sí, sí, estabas muy nada. emocionada <laughs> no quería interrumpirte sí, pero una vez este Hablando de gordofobia, clásico. me tomé unas pastillas, ya sabes, para bajar de peso y no sé qué, y me dio un. El té de la bailarina. No, unas pastillas que aparte pedí en Facebook, yo eso es nada seguro. ¡A <laughs> la bestia! Súper <laughs> horrible. Aparte amarillas que venían en un sobrecito. O sea, <laughs> Cagalera hace 18 días. Y como estaba tomando antidepresivos, chocó. O sea, lo que debía hacer la pastilla chocaba con mi antidepresivo, entonces entré en shock y me ca O sea, me empecé a desmayar. Sí, total. Así. Me quedé tirada en el. ...en la sala de mi casa... ...y mi perro se quedó parado junto a mí... ...así nada más, sentado así como, como... ...como protegiendo porque sabía que estaba pasando algo... ...y empezó a ladrar... ...y yo lo único que pude hacer fue mandarle un mensaje a mis papás... ...y estoy abajo... ...baja mi papá y me así en la sala... ...y el perro así... ...pero mi perro nunca se movió... O se estaba como en su pose... ...terminé en el hospital obviamente... ...un desastre... ...pero... ...me di cuenta que cuando yo me siento mal... ...incluso cuando ni sé que me siento mal... Mi perro va y se, se pone junto a mí. Se prepara, sí, sí, sí. o sí. sea, de que algo está es pasando como leer el voy a futuro. <laughs> Exacto, y también cuando cuando, por ejemplo, no sé, alguien de mi familia se siente mal o se va a sentir mal, como que él se pone en su modo así que huele algo y se sienta y te das cuenta de que algo está pasando. Entonces, los perros su olfato también permite, o sea, distingue lo que nosotros desprendemos cuando estamos felices, cuando estamos tristes. Y normalmente yo cuando llego a ver un perro deben de oler así una felicidad inmensa, porque te juro que yo veo un perro y es como que todo se nubla, así si solo veo al perro así, así, literal. Y me ha pasado... ¿Viste la película de Big Fish, el gran pez? Sí, sí, sí. De sí. cuando conoces el amor de tu vida, el tiempo se detiene. Ajá. Así, así es como... Así, me... Yo, por eso, me, <laughs> siempre me dicen, ¿crees a primera, a primera vista? Sí, o sea, yo me enamoro todos los días. Veo un perro y en donde esté. O sea, incluso hace hace un, hace unos meses estuvimos en, fuimos a Canadá y estábamos cruzando en el en el peatón como la gente decente y venía un perro, el perro venía así y yo venía así. Entonces yo solo le dije, le hice así, hola, y el perro se detuvo a media calle y que y empezó a jalar hacia mí, su dueño, no, 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 porque ya sabes, el semáforo así en, en esos sí, lugares sí, sí. primermundistas el, el semáforo tarda en pasar en. no sí, tarda no, mucho no hay, no hay peatonales en la curva <laughs> como aquí. No, no, <laughs> no. Mames. Y, y, el, y el perro quiere ir conmigo, y yo de lejos, así, de, Dios, adiós, adiós, y el perro. Y el dueño se sacadísimo de onda, o sea, ¿de qué pasó? ¿Por mi, qué me gusta ir con ellas? <laughs> mi, y mis todos, o sea, mis papás y mi hermana así de. se quedaron con la boca abierta, así de, no manches. O sea. Qué cañón, y me pasa, siempre se me acercan perros y los dueños se quedan así de: él no es amistoso con la gente. O sea, ¿por qué se acerca contigo y yo tengo un don? Uh -huh. Y me ha pasado: o sea, llego con perros y a veces los dueños... nada más que él es un poquito, o sea, es que es un poquito, ya lo tengo acá, así ya sabes todo, y se quedan así de: no puede ser, o sea, no se da con la gente. Entonces, sí, pero yo con sí la es... gente de comportamiento promedio. Sí, y yo sé que tengo un, no sé si sea un don o un vínculo con los perros. Cañón. es un vínculo que has creado a través de eh, pasar sí. el rato sí de, y, de, y, y en general con los Ándate animales. con lobos y aprenderás a huyar, pero este es el buen sentido exacto. O sea. sí porque antes de ser de, de dedicarme a los paseos estuve trabajando en una guardería canina y ahí también aprendí muchas cosas este tanto de los paseos como de los perros y experiencias no una vez se agarraron dos pitbulls con una pastora belga y separar a los Era muy chingona la pastora. Era belga, era belga. Y imagina, o sea, ella solita contra las dos y todos jala, para que se separaran, les jalan jala la las belga. patas. De... No, 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 ay, me alburió, me alburió. O sea, las Oye, patas no de no atrás porque, evitarlo, era niña, porque era niña, porque era niña. Y aparte, normalmente la gente cree que, no, que, que si les echas agua, se separan, nada que ver, o sea, les jalamos las patas de atrás para que pierdan estabilidad y se suelten. Y no, 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 o sea, muchas cosas que, que, que aprendí también. Leer el, el lenguaje de los perros. Oye, a la, fecha, ¿a la fecha paseas perros fuertes? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu. tu... Ahorita, la verdad, trato de que ya no. ¿Cómo se dice? Eh... Tu top. No, no, no. Lo no ma... este Situación de emergencia. ¿Cuál es tu. tu... Cu cuando es muy fuerte, cuando se pelean, ajá. Ah, ¿Cuál es tu modus sí, sí, operandi de emergencia? Sí, sí me ha pasado. Eh, normalmente cuando. Es que cuando empecé a pasear, veía perros callejeros y me daba terror. O sea, dije, van a venir hacia mí, me van a matar. Sí. Y la verdad es que no. O sea, te la, literal, perro clara, no muerde. Entonces, <laughs> cuando yo veo el comportamiento, aprendí también a distinguir sí. el comportamiento de los perros callejeros y me di cuenta de que no eran amenaza, que nada más es como de, oye, no pases por mi, por mi banqueta. ¿no? Entonces, es como, ah, ya, estoy, ya, ya me estoy yendo. Y literal, les digo, tranquilo, tranquilo, me estoy yendo. Y, y no pasa nada. Pero. No me ha pasado como tal alguna situación de que el perro se pelea así muy cañón. Si sí, una vez dos perros de la misma casa se agarraron y lo que aprendí a hacer es, es. A uno lo tienes que asfixiar. O sea, no asfixiar así que se muera, ¿no? Sí. Pero sí agarrarlo de la. de la. del collar. para que sienta como molestia en la, en, en la garganta y, y abra la boca. Porque si tiene. Prendido sí, al otro para, perro para abrir y jalarlo en ese momento. Pero te preguntaba que me dijiste que te da miedo los perros, luego entendiste que tú eras la que tenía que estar calmada uh -huh. para que los perros no se estresaran. Pero uh -huh. ¿cuál es tu modo superandi de emergencia? Uh -huh. Así como el perro me supera en fuerza, ah, puta, no. vienen 10 perros hacia mí. Literal, cuando me ha pasado dos veces, dos, tres veces que no puedo con el perro, porque yo me pongo un cinturón, me lo amarro a la cintura, que de hecho ya me ha desviado un poco la columna por eso. Y eso hace que yo tenga más control del perro. Pero cuando de plano no puedo con el perro, que ya me pasó como con dos o dos pitbulls, creo que de 60 kilos, que no podía con ellos, los regreso a su casa. O sea, los regreso a su casa y ya. O sea, no, no puedo hacer más. Cuando normalmente el, aprendí un poco sobre entrenamiento del perro, entonces te digo, le vas haciendo como para en, en molestia en, la, en, el, en el cuello y el perro deja de jalarte. O sea, sí hay como técnicas de... de como te digo, que sientan molestia al jalar, para que ellos entiendan que si jalan se lastiman y si no jalan están bien. Entonces es irlos entrenando en el camino. Eh, si aparecen 10 perros así, callejeros, que pues no. También no, conoces no. caminos, ¿no? O sea, vas también. Sí, este, también. Antes de. Cuando sí, no, no conozco no. el paseo. Doy... Pero no falta que de repente puto, sale una sí, camada así. No, no sí no me mames. ha pasado. Me ha pasado que se me han ido encima. Y lo primero, por instinto, lo primero que hago siempre es que me pongo al perro, o sea gigante o sea chiquito, detrás de mí, siempre. Y empiezo a tirar patadas como loca. Y normalmente, siempre, casi siempre, a ver si se me olvida, ando gas pimienta. Tanto por los perros como por los humanos. Entonces, ese es como. No lo he tenido que usar, porque normalmente con las patadas o si o levanto un palo o algo así del piso, sí. se asustan. No lo he tenido que usar, pero ese es como. que sé que me puede servir. Para, Creo que básicamente es tu control, ¿no? O sea, sí, tú estar... Ponerte firme, Con el porque, ánimo. Porque si buena el perro... Actitud, no por, sé. Pero no, también porque si el perro sientes que sí te va a atacar, sí. tú también tienes que poner modo yo te voy a ganar. Sí. De ponerte con el perro de... Aquí no, no aquí no te hagas Exactamente, entonces al perro le da temor eso, que siente es, siente pues, temor y se echa para atrás. O sea, sí tienes que controlar mucho la situación porque te digo, al principio me pasaba que vi un perro y yo, ¡Ah, ¿a dónde corro? Se me volvía loca. Ya después entendí. Eh. Yo, yo era muy miedoso a los perros. Este... Cuenta la leyenda que una vez mi perra. Pues, eran, pues sí, pues, hasta la fecha soy muy este... intenso y. Repila. <øre> ¿No? Este... Y era como que. Perro, perro, perro. Así sí. como Elvira, ya sabes. Sí, sí, sí. Pero creo que una vez me tiró así una mordida a mi perra. Y de ahí quedó medio... Sacado de pedo. Y era muy miedoso con los perros. O sea, sí. me daba miedo cualquier perro. No era como que los acariciara o. Me daba uh -huh. culo, la verdad. Sí. Pero llegó un punto en que entendí que era mi calma, lo uh -huh. que. Con cualquier animal. Sí, este, sí. Incluso con humanos, de verdad. Este. Es un poco el reflejo. Hoy me pasó en una lonchería, no voy a decir dónde. Este, fui a comprar y. Son esas loncherías o esos lugares. Son lugares donde venden lo que quieren, que les vale madre atenderte bien. No uh -huh. sé, sea, es como voy a vender. Aunque tú te vayas ahorita, ¿no? Y ya por, los cuál es. 200, <laughs> por los 200. Por los que vas a consumir tú, no me importa atenderte, o sea. Uh -huh. Y es una empleada que le vale madre, entonces está así como. Si bien te sí. va, después de estar haciendo. escribiendo con el dedo así, porque no escriben así, escriben así, la gente así, mierda. Sí. <laughs> Escribe así. Si bien te va, te voltea a ver, así, ¿no? Como. ¿Qué quieres, cabrón? O sea, uh -huh. si bien te va. Si no, Entonces, no te voltean a ver. Sí, sí, sí. Tú tienes que rogar porque te atienda, ¿no? Uh -huh. Y eso este me da por favor. Sería tan amable de darme un cuernito. Sí, sí, sí. Dale, estás haciendo favor. Sí, pero me di cuenta que ese comportamiento, esa, esa calma, funciona con el humano igual. Uh -huh. eh, no fue así. La señora sí se portó media, no sé, está emputada, cansada, segundo día de trabajo, después de vacaciones. No lo sé, extraña a su hijo. Yo qué sé qué está pasando uh -huh. la señora. Pero honestamente sí. me vale madre. Yo voy a seguir siendo yo. Entonces llegué. <laughs> buenos días jefa. Quiero un cornito, por favor y una en Sandwich Club. Así como soy. Uh -huh. O sea no me afectó. Aunque probablemente este mi mamá no hubiera portado. O sea así si mi mamá se <laughs> hubiera hecho y Buenos días así como <laughs> sí, sí. <Aquí ríe> como la tía allá, la tía. Entonces, la tía sí entonces <ríe> este <ríe> gracias eh gracias sí, qué, qué amable qué así amable. Este, sí. Y yo no, yo seguí este, ¿Y te atendieron bien? No, me atendió bien nunca ah. Solamente que a mí no me afecta yeah. Y honestamente sé que En algún punto Muy profundo, romántico De mi vida, puedo decir Pues a lo mejor no le hice tan pesado ese momento A la señora que no quiere estar haciendo eso Sí. A mí no me afectó Bueno, a lo mejor no tenía un buen día a la señora Es que es cosa sí. de empatía también esa, esa, esa calma este No solamente es con los animales, también es con los humanos uh -huh. Y creo que la, regresamos al mismo pinche meollo del asunto. Ir a comprar lo que quieres, este... Ir con tiempo a donde tienes que llegar, uh -huh. este... Preparar tu día, organizarte, hacer lo que te gusta. Eso va a hacer que tengas un buen pinche día. Cali. Pero si corres para acá, corres para allá, vas a donde no quieres, visitas a esta madre... Que no, vas a estar de la mierda todo el día. Exacto. Es, es, es muy, muy recomendable y muy sano, este... Acercarte a lo que te gusta. Sí, totalmente. Personas, perros, animales, cosas, ideas. Totalmente. Familia. Familia, totalmente. Oye, qué chingón que, que vengas. Me gustaría Gracias. hacer una toma dos con doña. Doña Ceci. Doña Quiero ah, ah, claro, claro decir la sí. tía, la doña, no sé. Pero sí, le puedes decir tía Ceci. Quiero, ¿no? quiero creo que preguntar a la tía, Julie. Este, sí. Digo, este. No, no, no. no, no. Pero preguntar. sí le gusta bailar también. Sí. Quiero preguntarle qué, qué, qué rollo con, con contigo, porque tú me hablaste de ella. Sí. Y quiero ver qué me dice ¿Qué ella de ti. ¿Qué te dice? <laughs> Estaría locochón. Sí. Este... Creo que nunca he hablado de... de Tráela de... en unos 11 días. Así, okay. a la vez. Okay. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. No. Y... Ay, abierto. Algo más que quieras decir, me gustó mucho platicar contigo, está muy cabrón el contraste del podcast que, que, que grabé con René, donde es un... cabrón Blasfemia, y sí. Sí, satanista, horribles. y luego vienes cristiana, buen rollo, o sea, son dos cosas muy chidas, pero qué chingón que estando Cruz Campeche tenga esos contrastes trabajando juntos y haciendo algo chido juntos. Gracias. Les felicito, me gusta. No te he visto a ti en acción. Invítame, por favor, cuando sí, vayas a estar no? estando. Por favor. 2024, años. <laughs> okay, sí. Invítame cuando vayas a hacerlo. Sí, claro este, que sí. Muchas gracias. Espero que vengan pronto a hacer los, la grabación acá. Sí, claro que sí. Pues nada más que nada, pues muchas gracias por el espacio. Yo dije, no voy a hablar tanto, Tres de la Mañana. Casi, casi <laughs> le ganó a René. Este, pero nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Espero que a la gente le guste. Espero que... espero que siga grabando esa madre. <laughs> <laughs> espero que siga grabando porque me algo raro. <laughs> ah. Espero que no le cuentes a Andrés todo lo que dije. Ah, es cierto. No es cierto, Andrés. No, madre, Tú sabes que. Ah. No sé si ya fue la memoria. Ah, bueno. Pero. Ok, no importa. Dejamos audio. Bueno, o sea, el audio. Ok. El, el, por si no se ve video, hay audio. Audio está okay, perfecto. Eh, espero, sí, así es. <laughs> el rato, así. <laughs> Oye, no, eso no está esté sonando viendo, así. Pero. pero se pues... acabaron todas las pilas. No habla mucho, pero para la vez. Pero bueno. <laughs> Oye, sí, pues pero nada. sí es cierto, no hay cámara. ¿Por qué volteamos no para allá? No sé, es la, es la, es la, es la, es que la costumbre, la pose. Me acostumbre. Bueno, pues nada, este, muchísimas gracias por todo. A, a ti, todo. a ti, a ti. Está muy Listo. chido, está gracias. muy chido lo que estás haciendo. Gracias. Este, tienes buen, no sé, no sé, no sé. La, la, las pendejadas de que tienes buena alma, tienes un ángel. No, sí. no, pura mamada. O sea, sí, tengo. me, me, ¡Ah! me, me, me caíste, me perro. caíste bien, me caíste bien así de, de... ¿Cómo decir? Eh, eres como original, ya sabes. <laughs> Clásica. Sí, sí. Un, una, una persona original. Gracias. Que aunque pues tengas estereotipos de dos o tres cosas, porque todos los tenemos... <laughs> Puro de la gordofobia, lo hice, ¿verdad? <laughs> Sí, gracias. Es porque soy negra, sí. un bloqueado el <laughs> video. Oye, ¿por qué te, te quitó? Dale con la cámara. Coño, saludos, sí, Andrés. Muchas... Sí. Sí. Andrés, si me estás escuchando. No estás haciendo su dedo donde se acabo acaba de levantar. <laughs> ya, ya le dije que estoy hablando mal de él. No es cierto, Andrés, un saludo, jefe. Jefe. Eres, eres, eres una persona original. Me gracias. refiero a que has, pues, te has buscado. Eso es lo que percibo de ti. Gracias. Me late ver eso porque pues es valiente hacer eso, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, sí, los perdone, Regresa me han pronto. Mucho regresa sí. pronto eh, No se olviden de compartir. Les agradezco haber escuchado hasta acá. Eh, mamá. <laughs> sí. Mamá, aprende la videocasetera <laughs> en mamá, el 99. Sé que es la única que ve hasta el final de los estos. <laughs> no se olviden de seguir a todas las personas que hacen posible que este aire y este cafecito suceda en este micro esté prendido. Y ahí se ven, ya se la saben, para llegar del punto A al punto B, solamente tienes que caminar ese pinche pedazo. ¿Por qué sigo viendo la cámara si no hay cámara? No sé. Cuídense. Yo estoy yendo al pinche. Bye. Bye. <laughs> y recuerda que para llegar al punto G, Paz. <laughs>